un paquete de galletas, 4 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadas de azúcar. Además, para el centro, 100 gramos de frutos rojos, 4 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de gelatina sin sabor, media taza de agua. Seguimos. Para el relleno necesitamos 200 gramos de queso crema, 1 taza de azúcar impalpable, esencia de vainilla, 300 ml de crema de leche, arándanos, 2 cucharadas de gelatina sin sabor, media lata de leche condensada. Y además, ya para finalizar, en el glaseado, 1 taza de agua, 1 taza y media de azúcar, media lata de leche condensada, 2 tazas de chocolate blanco, 2 cucharadas de gelatina sin sabor, colorante a elección, que lo vas abriendo y es como que te vas encontrando con otra sorpresa y con otra sorpresa. Y otra sorpresa. Bueno, ¿qué es esa sorpresa? Frutos rojos, azúcar, agua. Lo licúas, lo metes en la licuadora o también con el mixer. ¿En serio? Sí. Oye, pero habían algunos que estaban enteros igual. Esos eran arándanos enteros. Y a baby. Ah, entonces se pone aparte. Sí, aparte, aparte. Los frutos rojos que usted tenga. Tiene moras, tiene arándanos, frutillas, lo que usted tenga. Lo que usted pille colorados. Lo que usted pille ahí rojito lo meten. Por favor, que no sea un locotito de vegetales. Y gelatina sin sabor. Un poquito de gelatina sin sabor. Tomate sirve porque es fruto, ¿no? Sí. Tomatito, ¿no? Sí, dice el gordito. ¿Vos querés que salga mal mi postre? Pues no, no te voy a hacer caso. Entonces, eso se mezcla. Eso se mezcla y en una cubetita para hielo. ¡Ah! Salamezquimbol, ahora entiendo. ¿Y lo haces hielito? ¡Esta! Con razón la hinchazón. Y usted va rellenando esto y se va esto al freezer. ¿Listo? Muy esta bien. Nuestra sorpresa. Vamos con el relleno. El relleno, o sea, el relleno, entonces, la, el relleno, la crema. Ay, esas ay, son ay. Las sorpresas del relleno. Okidoki, entonces ahora. Ahí vamos con queso crema. Queso crema. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo te voy pasando. Vamos, ¿verdad? Azúcar impalpable. Estoy de buena gente, estoy de buena gente. Esencia de vainilla. Ahí va. Ahí va. Va, 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 va. Atención, señoras y señores, porque estamos junto a Saraí preparando una deliciosa torta galáctica. Usted ve, esa torta es pegada, ya lo habíamos hecho antes, pero ahora se le da un toque espectacular. La galaxia en pleno en su torta, llena de sorpresas, con frutos rojos, con esta textura. No sé, es una mezcla de cosas increíbles. Así que no se pierda, y si es que recién se está conectando con nosotros, no se preocupe porque a pie de pantalla van saliendo los ingredientes. Vamos a recapitular dentro de un ratito con Saraí. O si no, ingrese a nuestras redes sociales y ahí tiene todos los datitos de lo que estamos haciendo. Ahí va. Hemos batido lo que es queso crema. ¿Qué viernes más lindo, ¿no? Yeah, baby. Me encanta. Estoy feliz hoy. Permiso. Bien, 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 bien. Me encanta, me encanta. Escúchenme, ya me han prohibido que haga estos movimientos, pero me siento libre, así como cuando... Yo soy hombre nuevo y de gozo... ¿Qué? ¿Soy Phoebe? Soy un fresleo. Uno puede bailar como creo, como puedo, ¿no? Entonces, esto es lo que pongo. Lo que sale. Que me viera, si el enemigo me tiende en la carrera. Chúpate tu mandarina. Ok, vamos a disfrutar de este viernes, pero con todo el sabor como nos los enseña Saraí. Ahí va. Entonces aquí teníamos esta mezcla, que hicimos queso crema, súper impalpable, todo eso. Y crema de leche a medio punto, ya lo hemos visto anteriormente, que hay que enfriarla bien antes de batirla. Ajá. Y ahí se va. Perfecto. Primeramente la mitad, para no perder. ¿Y no hay una técnica de cómo tenés que mezclarlo o está bien así? Muy bien, muy bien, muy bien. Esos puntos son muy importantes. Tenemos que, primeramente, la mitad para no perder el aire de la mousse, la mitad de la crema, y después agregamos la otra mitad. Esta otra mitad ya más suavemente. Ya, esta la primera, con delicatessen. La primera podemos echarle palo, no importa. Ya en la segunda vamos más delicadamente. La primera la puedo mezclar yo. Esta es la parte donde decís, no, deciré, vos sos delicada siempre, ¿no? Mejor no. Ahora, ¿qué vas a colocar? Y la gelatina sin sabor. ¿Por qué la colocas de a poquito en poquito? Para que no se me coagule. Ah. Porque si no, se hace grumos adentro. Eso viene pasito a pasito, suave, suave. ¡Cumbia!
seguir con esta deliciosa preparación. Prometeme, Saraí, que ahí vas a mezclar y después volvemos. Ahí me quedo. Ahí se queda. Escuchen que... Le movieron la mesa. Por favor. ¿Quién se llevó? Frutos rojos con un poquito de agua y azúcar, ¿no? Así es. Y gelatina sin sabor. Gelatina sin sabor y se metió al congelador. Ahí va. Ya usted lo acomoda como desee. O si no... Caída libre. Vamos, gordito. Ahí va. ¿A dónde voy? Me voy para el freezer. ¡Epa! Me voy al freezer, gordito. Trabajemos en equipo, por favor. Trabajemos en equipo, venga. Sirva, póngalo al freezer. Me toca. Trabaje. Yo voy a seguir con Sara ahí porque me imagino que esto... Pero no se lo coma. Está más fácil darle carne a los cuervos, ¿no? Está muy creativo, parece. Apenas que esté hirviendo, ajá, ya lo retiramos del fuego. Ah, no es más, es un toquecín. Es un toquecito, necesito que esté caliente nada. ¿Vieron tanto drama? Un toquecín de fuego necesitaba. Con un encendedor ahí abajo lo podía hacer. Lo podía hacer en el microondas, dicen. Yeah, baby, entonces. Bien. Y gelatina sin sabor, por yo favor. Yo le paso gelatina sin sabor. Eso. Agregamos la gelatina sin sabor. Me imagino que la gelatina sin sabor está media tibiecita también, ¿no? Está ya hidratada. Ah, perfecto. Y el chocolate picado. Un poquito de chocolate blanco. Y nos quedamos aquí. ¿Eso es? Eso es. Eso es lo que le da el efecto despejado y demás. Cuando volvamos tenemos el show del glaseado, cómo cae, todo eso. Y el tema del color y esas historias. También vamos a ver todos esos detalles. Entonces dentro de un momento vamos al arco iris. Y ahí vamos con el glaseado. Empezamos con el azul. Esto me encanta. Saraí, la gente que quiera que vos prepares la torta, porque dice yo ni idea la puedo hacer. ¿Dónde te encuentras? Estamos en mi red social de Facebook. Ajá. Saraí Murga, chef pastelera. Ahí vamos con otro color. ¡Eso! Ahí va. Vamos con otro color. Me encanta. ¡Ay, esto es para diversión, gordito! Nuestra súper tremenda torta galáctica. Es como arte, sus pincelazos. Sus pincelazos por acá. Rastastas. Listo. Ta.